Hola vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada de día martes 13 de diciembre a través de las pantallas del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giria y te voy a acompañar en esta jornada para revisar los hechos más relevantes que han ocurrido en la comuna de Win y también a nivel país. Vamos a estar revisando varios hechos importantes, acontecimientos que tenemos en la comuna de Win. Noticias importantes también en el ámbito de lo que son las ferias navideñas. Vamos a estar hablando un poquitito sobre eso, entre otras informaciones. Te invito a escribirnos, a compartir esta transmisión para poder llegar a muchas más partes, a muchos más vecinos a través de esta red social Facebook. Si nos estás viendo a través de esta plataforma, ayúdanos a compartir para poder llegar a muchísimas más personas. Pasamos a revisar algunas de las noticias que estaremos revisando durante esta jornada. Además, antes te invito a descargar desde este código QR lo que es nuestra aplicación para sistemas operativos Android, donde tenemos nuestra aplicación del canal Win Somos Todos. ¿Cómo hacerlo? Muy simple, tienes que poner tu teléfono celular sobre este código QR. Si tu teléfono es de sistema operativo Android, te va a direccionar a lo que es nuestra aplicación dentro de del Google Play. Descargas esta aplicación y puedes ver todo lo que es nuestro contenido audiovisual, semanas buinenses antiguas y otro tipo de elementos importantes del canal Buin Somos Todos y las cosas que han pasado en la comuna de Buin. Así que te invitamos a descargar nuestra propia aplicación. Ahora sí, pasamos a revisar algunas noticias. Una de ellas tiene que ver con la lamentable muerte de una persona en situación de calle que hace algunas semanas atrás, el día 30 de noviembre, tuvimos la posibilidad de conversar con él. Esta persona falleció en el albergue municipal. Este caballero tenía 7 años viviendo en el albergue y lamentablemente falleció a 12 días de la Navidad. Estuvimos ahí conversando con el pastor a cargo del albergue, conociendo un poco sobre la historia de don Julio, este caballero que falleció el día de ayer, y nada, también cómo se ha realizado lo que es este velorio ahí en este lugar que albergó por 7 años a esta persona ahí en el albergue municipal. Vamos a estar revisando un poco sobre esto en un ratito más. Ahí está. Otra de las noticias importantes tiene que ver con las mamografías y este programa que se realizó durante el año 2022 y que tuvo cerca de 800 mujeres atendidas en la comuna de Win. A lo largo de la comuna tuvo cerca de 800 mujeres atendidas, un programa que por supuesto ayuda a prevenir o a detectar de manera temprana lo que es el cáncer de mama, lo que esto puede generar. Así que vamos a estar revisando también esta información, si está planificado o no seguir con este tipo de test para poder detectar a tiempo este problema. Lo vamos a estar revisando en un ratito más. Seguimos revisando más información. Este día martes hicimos un recorrido ahí por la feria de Navidad que está ubicada en el Parque de la Avenida O'Higgins. Estuvimos recorriéndolo, revisando ahí varios los productos y las artesanías, las cosas que tenían para la venta. Estuvimos preguntando por precios económicos. Queremos saber cómo está la economía un poco inestable. Queremos saber de qué manera los vecinos pueden comprar productos a un bajo costo. Incluso dijimos, ¿sabes qué? De 3 luquitas hasta 5 lucas. 3 5 y 10 lucas, eso era 3, 5 y 10 lucas, era lo que queríamos consultar, pero nos encontramos con productos muy lindos, muy llamativos y escuchen bien, por solo 500 pesos. Así que vamos a estar revisando ahí lo que venden los emprendedores y también ahí qué tipo de productos novedosos tenemos para mostrarle a ustedes. Seguimos revisando más información. Más de 10 cursos y ofertas laborales inmediatas ofrece la OMIL. Vamos a estar revisando un poco sobre estos cursos y talleres que está ofreciendo la OMIL con la finalidad de poder capacitar a nuestros vecinos, poder ayudarlos a que puedan tener una mejor fuente laboral o puedan tener más habilidades que les ayude para la vida diaria y también para encontrar una fuente de trabajo, ya sea que les genere una mayor remuneración o para aquellas personas que no tienen trabajo que puedan tener finalmente un trabajo y de esta manera poder subsistir. Así que vamos a estar revisando esta información ahí por parte de Amantina Meléndez, quien estuvo haciendo esta nota en la OMIL. Pasamos a revisar entonces, señor director. Buin Seguro, creo que no sé si me lo mandó, señor director, para poder revisarlo.
Vamos a revisar ahora ahí lo que es Buin Seguro y algunos de los procedimientos. Los amigos de Buin Seguro trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder de alguna manera ayudar a que la seguridad de la comuna pueda sentirse un poco más. Recordar que la labor del cuidado de la comuna tiene que ver con carabineros, sin embargo, Buin Seguro busca ayudar a fortalecer esta seguridad generando labores educativas y también ayudando en situaciones complejas a los vecinos. Pasamos a revisar algunas de las noticias destacadas. Dentro de patrullaje preventivo por calle Caletera Poniente, a la altura de Valle Araucaria, se aprecia una colisión entre dos vehículos particulares. Se concurre al interior de la ruta 5 Sur, kilómetro 36.300, dirección al norte, dando cuenta que no hay lesionados de los vehículos involucrados, generándose la colisión por una frenada de emergencia. El primer vehículo responde a marca Chevrolet, modelo Sahil, color rojo, conducido por una persona de sexo femenino, quien circulaba por la pista izquierda y al frenar de emergencia es colisionada por la parte posterior por el segundo vehículo, marca Hyundai, modelo Accent, color celeste, conducido por una persona de sexo masculina, quien circula junto a su señora y a un lactante de 1 año 5 meses, quien no alcanza a frenar en su totalidad, colisionando al primer vehículo. Cabe mencionar que los vehículos son movidos hacia la berma para evitar un mal mayor debido al alto flujo vehicular. Solo daños materiales y lesionados al lugar. Concurre personal de autopista confiscando el lugar junto a una grúa, dice. Al lugar concurre carabineros también para poder ayudar en este procedimiento. Esa es una de las noticias que tenemos con respecto a la labor que ha realizado Buin Seguro. Afortunadamente no tenemos víctimas que lamentar debido a este impacto de estos dos vehículos ahí en el sector de Valle Araucaria. Revisamos la segunda información. Se concurre a verificar el llamado de esta central por desbordes de canales ubicado en calle Rasuris, el cual, según vecinos de la población Jorge Washington, manifestaron que el caudal estaría ingresando a su domicilio. Posteriormente se entrevistó con el señor Camilo, vecino del sector, direccionado en calle Bajos de Mate, el cual manifiesta que dicho canal colinda con la parte posterior de su domicilio y que por la cantidad de agua que lleva dicho canal ya estaría ingresando a su domicilio y terreno. Se deja la presente para conocimiento y constancia. Ahí estamos viendo imágenes de lo que señalan los vecinos con respecto a lo que es el ingreso de estas aguas ahí en el sector de Jorge Washington. Recordar el tema de las mantenciones. Se generan muchos problemas con las mantenciones de varias acequias y canales de regadío, sobre todo en estas fechas en las que comienzan a regar algunos sitios. Recordar que la cantidad que se libera de alguna manera por parte de los canalistas es una gran cantidad y hay que tomar en consideración que Buin ha cambiado mucho en las últimas décadas, dejando de tener fundos y sitios que antes eran regados para hoy en día tener casas, habitaciones. Por ende, esta cantidad de agua muchas veces busca dónde poder salir y termina fluyendo por diferentes sectores, se termina generando una situación complicada ahí para las personas también. El mantenimiento de canales y acequias, sobre todo en sitios particulares, se ha tornado complejo. Bien, así lo saben los amigos del sector de Camino Alto Jahuel, quienes han visto el anegamiento del cruce que está ahí, que conecta Buin con Alto Jahuel, debido a malas mantenciones de las acequias. Así que ahí la idea es poder tratar de realizar esta limpieza para evitar que este panorama se repita y que pueda afectar a vecinos que nada tienen que ver con esta situación. Seguimos revisando más información a través de las redes sociales. Desde la florería Mónica Escanda señalan que esta persona que estamos viendo en imágenes le gustan mucho los peluches y muñecos. El problema de esta persona es que le gusta llevarse estos elementos de forma gratuita. Así lo dice de manera simpática, por decirlo de alguna manera, la dueña de este local, esta florería y regalos Mónica Escanda, quien ahí ve a este joven, quien en una bolsa azul echa de estos peluches para, me imagino, reducirlos, venderlos. No sé, tiene más antecedentes al respecto. Comparte esto a través de sus redes sociales con respecto a esta persona que ingresa a este local para poder sustraer alguno de los elementos que ella vende. Ahí está, esto lo publica a través de la red social Facebook, donde hace público este joven, quien termina llevándose estos peluches de este local ahí ubicado en el centro de la comuna de Buin.
Ahí está, agradecemos a Winseguro esta información, agradecemos el reporte y agradecemos por supuesto siempre estar atento y ayudando a la comunidad. Seguimos revisando más información. Pasamos a revisar una de las noticias que tocábamos el día de ayer en un programa que tenemos acá en el canal Win Somos Todos y tiene que ver con la lamentable muerte de un residente del albergue ubicado acá en el sector de Las Turbinas, el albergue municipal. Esta persona estuvo por cerca de 7 años en este albergue y nos había tocado entrevistarlo los primeros días del mes de diciembre, los últimos días del mes de noviembre, para conocer cómo iban a pasar la Navidad estas personas que por lo general estaban en situación de calle y que su único refugio era este albergue. Lamentablemente esta persona falleció el día de ayer. Los invito a revisar esta siguiente nota. El 30 de noviembre recién pasado visitamos el albergue municipal con la finalidad de conocer experiencias de los usuarios en navidades pasadas. Ese día conocimos a don Julio, un hombre de buen carácter con una vida difícil y que desde hace 7 años vivía en el albergue. Ese día fue entrevistado sin saber que solamente 12 días después volveríamos a saber de él, esta vez lamentablemente a causa de su fallecimiento debido a un accidente vascular y fallo hepático, y a solo 12 días restantes para disfrutar de una fiesta que a Julio le gustaba, en la cual le podía compartir con sus pares. Hoy, desde el albergue, le entregan su último adiós el pastor a cargo del albergue municipal, don Luis Araya, que nos cuenta detalles sobre lo ocurrido. Ha partido un usuario más acá de nuestro albergue, Julio Sepúlveda. Muchos le conocían, una persona también que llevaba acá cerca de 6, 7 años en este lugar, con algunas enfermedades también él, que llevaba por años también arrastrando. Y en esta semana él cayó al hospital y al día de hoy él falleció de cerebro, un accidente cerebrovascular y daño hepático. Y como pueden ver hoy, nosotros podemos aquí también como albergue también poder estar con él, en la compañía de él, junto a todas las personas que llegan a diario acá, nuestros usuarios, que son, todos saben que son personas de calle. Y Julio es una de las personas también que vivía en este lugar por años. Y lamentamos mucho, a la verdad lamentamos nosotros como personas, la pérdida de Julio por su humildad y por sus enfermedades de las cuales él arrastraba. Y hoy estamos en este lugar del albergue también, el poder estar con él, estar junto también con las personas de este lugar, estando a su lado y poder compartir este sentir que hoy estamos viviendo como albergue. Así que Dios nos ayude a pasar este momento, a todos aquellos que querían y amaban a Julito, Dios les bendiga en este día. Con eso queremos ver también y decirle que también nuestro albergue no solamente se preocupa de la gente de situación de calle, sino que también esta parte que es tan importante también del cual nosotros podemos ayudar. Julio era una persona, a la verdad, bien tranquilo. Bueno, él había conseguido ya su sillita de rueda eléctrica, donde él se movilizaba para todas partes, se movilizaba a todos lados. Un hombre tranquilo, un hombre muy, muy, muy querido acá por todos nuestros compañeros, también funcionarios también de acá del albergue. Una de las personas que hoy se acercó a Julio en su último adiós pudo compartir con él por más de un año y medio en algún minuto de su vida. Hoy viene a despedirlo. Este amigo Pony, el Chico Pony, más conocido como Chico Pony, yo lo conocí aquí en el albergue, viví con él como alrededor de un año y medio. Amigo de los amigos, buena persona y por eso supe y día lo vine a verlo, que buen amigo, que no se olvida. Está descansando, ¿no, mi bolsito? Hace poco estuve de cumpleaños, lo vi en un video que mi hermano me mostró y ahí estaba contento, como que sabía que era su último cumpleaños. Estaban todos aquí compartiendo el cumpleaños, se notaba alegre, contento. Bueno, que pueda estar mejor donde va, ¿no? Y que le vaya bien, ¿no?, para el camino. Y que los cuide a todos los que estamos aquí y a los que están en el albergue. Una triste noticia a pocos días de la Navidad. Una vida difícil, pero a pesar de los problemas, pudo tener sus últimos días de vida de una mejor manera, en una cama limpia y sin necesidades. Al menos esa es la función que busca poder realizar el albergue municipal, que funciona todos los días del año y que incluso en su último adiós acompañó a Julio, quien físicamente no podrá estar con nosotros este año, pero sí nos acompañará desde la eternidad en esta Navidad. Yo, los vecinos de la comuna, le deseo una feliz Navidad junto a sus seres queridos y un próspero año nuevo. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga.
Ahí está, lamentamos harto la pérdida de este vecino de la comuna. Para nosotros, todas las personas que viven en la comuna de Win son bastante valiosas y es por esto que también hemos querido homenajearlo a través de esta nota y mostrar lo valioso que es la vida de cada uno de nuestros vecinos. Lamentamos la situación, él falleció a causa de un accidente cerebrovascular y otras complicaciones, patologías que le aquejaban. Así que en base a esto fallece esta persona, don Julio, lamentamos la situación. Y nada, le enviamos un abrazo a su familia y también a su familia adoptiva, que es los amigos del albergue municipal, a quien aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo también y lamentamos bastante esta situación. Vamos a seguir revisando más noticias. Envíanos, coméntanos a través de nuestra cajita de comentarios. Puedes dejar tu mensajito y comentar también las noticias que estamos revisando. Si quieres contarnos algo, también lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Buin Somos Todos o Ilustre Municipalidad de Buin. A través de estas plataformas puedes dejarnos tu comentario, tu mensajito, para poder ahí estar comentándolo. Pasamos a revisar información con respecto a lo que fueron las mamografías que se realizaron durante este año en diferentes puntos de la comuna. Cerca de 800 mujeres de todo Buin tuvieron la posibilidad de poder realizarse su examen de rutina 100% gratis gracias a los diferentes operativos con el camión FALP, el cual se trasladó de sector en sector para poder llegar hasta los rincones más alejados de la comuna y cubrir una necesidad importante, la tan famosa mamografía. La pandemia nos dejó una brecha bastante grande con respecto a todos estos exámenes preventivos. Y bueno, con esto de los operativos FALP, logramos, como bien decía, llegar como a esta gente que no acude a los centros de salud, a los SPAM, de manera rutinaria. Se hicieron estos operativos en Los Morros, en El Recurso, en Valdivia de Paine y en Viluco. En general se hicieron como más de 700 mamografías, de las cuales 4 solo salieron alteradas. Igual fue un número considerable, aún así nos queda una tarea bastante grande en relación a poder llegar como a la gran cantidad de gente, aunque sigue sin asistir como a los centros de salud o sigue sin realizarse, aunque sea una mamografía en su vida. De las más de 730 mujeres que fueron atendidas, 4 de ellas tuvieron un resultado alterado, las cuales fueron inmediatamente notificadas y derivadas a los servicios correspondientes. La mamografía también es un examen que a la gente le teme un poco, ya en el sentido de que escuchan de otras personas de que es doloroso, de que le queda como un síntoma ahí después del examen, y eso obviamente hace que la gente no se acerque. Incluso estuvimos en contacto con la junta de vecinos, con las sedes vecinales, que ellos también son una forma de llegar a la comunidad de manera más fácil, intermediando en el fondo como nosotros como atención primaria. Entonces, si bien la gente que sea FONASA y SAPRE, donde esté inscrita, en el fondo el llamado es que se hagan una mamografía. Ya a partir de los 40 en adelante ya es un examen de rutina, ya teniendo antecedentes familiares se recomienda de los 35 años hacia arriba que se la realicen. Parte del desafío para este 2023 es poder llegar a más mujeres de Buin con el compromiso de asistencia a cada operativo. Recordar que mujeres sobre los 40 años ya es un proceso rutinario, de esa forma poder prevenir y detectar a tiempo en caso de cualquier resultado. Ahí está, una gran cantidad de vecinas de la comuna de Buin se vieron beneficiadas con estas mamografías gratuitas que ayudan a prevenir o a detectar de manera temprana estos problemas de cáncer de mama. Es importantísimo poder seguir realizándolo e importantísimo también que esta gran cantidad de vecinas pudieran hacerlo. Seguimos revisando más información, cambiamos un poco de tema, nos vamos al tema económico navideño y todo lo que nos, de alguna forma nos deja la Navidad, que es un poco estresante salir a comprar algunos regalos. Hay gente que prefiere el mall, hay gente que prefiere otros tipos de lugares. Nosotros te invitamos a preferir las ferias navideñas de la comuna. Tenemos más de 40 ferias navideñas y te vamos a mostrar a continuación una de ellas, que es la Feria del Parque, que se instaló el día de ayer y que tiene productos desde 500 pesos. Estuvimos ahí, mira todos los productos que encontramos. El pasado lunes 12 de diciembre, es decir, ayer, se instaló la feria navideña en el parque ubicado en la avenida O'Higgins. Hoy hemos venido a este lugar para conocer un poco sobre los precios y también, como misión Navidad, nos hemos propuesto buscar diferentes tipos de precios para diferentes tipos de bolsillos. 3, 5 y 10 lucas. ¿Qué cosa encontramos por estos precios? Acompáñenme. Textil infantil, lo hacemos todos nosotros, todos hecho a mano.
sabanitas, cobertores, hamacas, columpios, todo lo que es textil. Y ahora trajimos juguetes de madera. Amigurumi, igual especial para bebé, todo hecho en algodón, con ojito de seguridad. El amigurumi, los pulpitos, que son ideal para los recién nacidos, a 7.000 pesos. Todo, como le digo, hecho en algodón, hipoalergénico, lavable, todo hecho a mano. Sí, tengo los té, que valen 2.500 el sachet. Viene con diferentes sabores, diferentes especies, té negro, té blanco, té rojo. Tengo infusores para el té también, que son estos, que vienen en teterita, en rojito de limón. Y mermeladas, que me quedan algunas. También están a 3.000, las mermeladas. Estas bufandas, que son tejidas a hilo, que valen 4.000. Y 5.000 este, como infusor de agüita, para el calor. Y eso. ¿Y de 10.000? De 10.000 no tengo los productos naturales, nada más que son los de 10.000. Vendo velitas artesanales, inciensos artesanales también tengo. La verdad que tiene una atención bien bonita. Yo, un poco como conversábamos recién, yo le estaba explicando un poco que son de los arcángeles. O sea, las que están allá de los cilindros, son cilindros. Esas tienen la intención de los arcángeles. ¿Qué quiere decir esto, intención de los arcángeles? ¿A qué se refiere con eso? Lo que pasa es que uno, de hecho, mira, por ejemplo, el nombre de mi emprendimiento se llama Elevarte. En el fondo es como conectarse con la divinidad. En el fondo esa es un poco la idea. Y que sean de los arcángeles quiere decir que tú conectas con una energía, por ejemplo, hay gente que en realidad no cree en los arcángeles, pero ponte tú si dices, oye, yo creo en el rayo rosa, yo me conecto con esa energía. ¿Cachai? Que tiene una intención en sí misma, digamos. Por ejemplo, tengo esta. Estos son así. Estos a 2.000, son tres. Es una velita pequeña, una mediana y una más grandecita, esa a 2.000 pesos. Y tengo también a 1.000, estas chiquititas. Y tengo otra, o sea, otro precio. Estas a 1.500, que son pirámides. Tengo ya pamalas igual, que sirven para cantar mantras. No sé si conocen los mantras. 5.000, por ejemplo, ¿tiene algo de 5.000? Esta a 4.500, que tiene pedacitos de fruta. Eso es como limón o naranja. Y le voy poniendo así para que... porque le da su caché igual la cosa. Sí, las piedras semipreciosas tienen todas propiedades diferentes, tanto físicas como espirituales también. Por ejemplo, tenemos piedras como la turmalina negra, que neutraliza las ondas electromagnéticas del aire. Por ejemplo, todo lo que son los celulares, la televisión, todas las ondas que hay. Y al mismo tiempo también ofrece protección a la persona, digamos, contra las energías que son negativas. De las piedritas tengo desde 1.000 pesos hasta los 20.000, dependiendo de... porque tengo drusas, tengo geodas, colgantes, anillos, pulseras, los presento en distintas maneras. Yo comencé con artesanía en pintura de piedras, pero al final era cargar mucho peso y hoy día estoy en maderas. Pinto cualquier cosa de madera, pero en general cucharones, cucharas y todo lo que sea, ponerle un adorno decorativo para luces. ¿Desde cuánto encontramos producto acá? Desde 500 pesos las cucharitas más chicas y tengo hasta 4.000, 5.000 pesos, no más. Esos son los precios más o menos. Cucharones, los más grandes valen 5.000, cepillos de pelo, palitos de sushi, cosas baratas que se puede llevar, qué sé yo, por 5.000 pesos se lleva 5 productos. Bueno, yo siempre soy de tejidos, pero ahora además agregué papel maché, en la cual son varias clases de papel maché, para la masa piedra, para la masa serrín, y con eso podemos hacer infinidades de cosas, como fuentes, como panera, como servilleteros, lo que se te imagine, porque los moldes están en la casa de uno, se hacen en cualquier molde, en cualquier base. Y echarla a correr la creatividad nomás, pues esta vez hice arbolito de Navidad y muchas fuentes. Yo los vendo súper barato para que salgan, desde 1.000 pesos un porta incienso hasta 5.000 los más caros. Yo con tejido y ellos son Carmela Madera, ya conocido, con silla de playa, con huevito de codorniz, porque ellos tienen su criadero también. Carmela tiene su criadero. Tienen cunita, todo lo que se ve, todo hecho por ellos. Muchos juegos de niños.
Oye, ahí teníamos varios productos, en su mayoría de emprendedores buinenses, que nos mostraban un poco sobre la calidad de los productos que tienen acá en la Feria Navideña, en el Parque de la Avenida O'Higgins. La verdad es que encontramos productos incluso más baratos que 3 lucas, así que te invitamos a que vengas acá al Parque de la Avenida O'Higgins. Van a estar hasta el 24 de diciembre para que vengas a comprar, no solamente aquí, sino que tenemos más de 40 ferias navideñas alrededor de toda la comuna de Buin. Así que ya lo sabes, prefiere emprendedor, prefiere local y compra tus productos para esta Navidad en estos lugares. Ahí está, ya lo sabes, te recomendamos comprar los productos directamente en la Feria de Artesanos, comprarle a emprendedores, comprarle a pymes para ayudar a que también ellos puedan crecer, podamos reactivar la economía local, la economía del país y de esta forma ayudarnos entre todos. Muchas cositas novedosas, teníamos ahí incluso como unas cositas que venían personalizadas con nombre de Wind, le podías poner ahí a tu souvenir el nombre de nuestra comuna, si querías regalarlo a alguna persona que añorara volver a Win o que no conozca nuestra comuna, también es un lindo regalo poder hacerlo. Así que ahí te dejamos invitado a recorrer las más de 40 ferias que tenemos acá en nuestra comuna. También te dejamos invitado para conocer un poco sobre lo que son los cursos de capacitación y ofertas laborales que tenemos en la oficina de OMIL. Nosotros comenzamos a despedirnos y te dejamos con esta siguiente nota. Comparte esta transmisión para que podamos llegar a más personas y también para poder ayudar a esos vecinos que quizás están buscando capacitarse o encontrar un nuevo trabajo. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Todos saben que el momento de buscar algún puesto de trabajo puede ser complicado al momento de cumplir con los requisitos, algunos cursos, capacitaciones que deben tener en cuenta al momento de buscar algún puesto de trabajo. Es por eso que la oficina de la OMIL durante este último periodo 2022 está ofreciendo más de 11 cursos 100% gratuitos y hoy a disposición. Siempre es importante entregarle herramientas a las personas. Hoy en día el mercado laboral está muy competitivo y la gente tiene que adquirir conocimientos nuevos para poder tener mayor posibilidad de obtener un trabajo. Tenemos cursos de modalidad online, eso quiere decir que la gente puede realizarlo desde su casa. En ese sentido hay de inglés, tenemos de contabilidad, logística, marketing. Y a través de ese mismo TEC, que nosotros ya durante el año hemos entregado varias tablets porque tenemos ahí un convenio de trabajo con ellos, en el cual se está realizando un curso de ventas que viene con regalo de tablet. Otro curso que tenemos en este momento es que estamos trabajando con la empresa CMPC. Ahí hay una institución que está capacitando a personas, entregando habilidades laborales, porque así se llama el curso. Por otro lado, si hay personas que están interesadas en tomar cursos, pero ya de manera presencial, en el área de construcción. La diferencia de estos es que, como te decía, al ser presenciales no se están realizando acá en la comuna, sino en Santiago. Pero lo bueno es que viene con un subsidio de locomoción de 4.000 pesos diarios. Parte, como ya les estaba comentando, de las capacitaciones y cursos que tienen ofrecimiento a la OMIL de forma inmediata, por supuesto también son los puestos de trabajo. Uno de ellos, como estamos viendo a mis espaldas con la empresa Aramar, que está reclutando de forma presencial a quienes deseen un puesto de trabajo. Y en este caso también conversamos con dos mujeres, quienes quedaron reclutadas de forma inmediata. Estamos haciendo procesos como más. Hoy día en el Centro Cultural se está desarrollando uno para auxiliares de casino y bodegueros. Lo que pasa que ayer andábamos buscando trabajo, ¿ya? Recorrimos de Buin caminando hasta Paine. Le dije yo, ¿por qué no pasamos a la OMIL? Y que nos dijeron de esto, de este trabajo y dos más. Gracias a Dios nos fue súper. Quedamos listas. Mañana, el jueves, firmamos contrato y el viernes entramos a trabajar. Salimos las dos ayer a buscar y yo había venido en una oportunidad a la oficina de la OMIL y donde me habían dicho que tenía que venir a dejar currículum. Así que ayer pasamos, le dije yo a ella, que es mi hermana, y no, encantada. No, nos atendieron al tiro. Sí, gracias a Dios. Tenemos juntas, sí, el mismo turno, junta, tenemos locomoción, colación, todo. Y lo último que tenemos es que ya estamos trabajando con la empresa que lee, ¿no? Necesitamos 50 personas para mañana miércoles. Entonces la idea es que hoy día mismo puedan acudir o que nos escriban y nos dicen estoy interesado y nosotros les damos el horario.
y le guardamos el cupo porque son con cupos limitados y puedan pasar por el proceso de selección. Cerca de 11 cursos o capacitaciones en resumen están a disposición y también puestos de trabajo para dos empresas dentro de la zona. Estas son Kelen Fruit y por supuesto también Aramar, que hoy día estaba reclutando de manera presencial, como vimos en imágenes, en el Centro Cultural de nuestra comuna. Sin embargo, en caso de tener dudas, consultas sobre las postulaciones, puede dirigirse presencialmente durante todos estos días a la oficina de la UMIL, ubicada en Balmaceda 305, al interior del Centro Histórico.